Voy a pedirles permiso, y andan paseando al picoso. Un cuajo café tostado de fina sangre y hermoso. Carga asustado a su dueño por su récord espantoso. El señor José Adrián Reina, dueño del fino animal, alado a su compadre. No lo... No estoy, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuenta? ¿Ahora sí? ¡Una, dos, tres, cuatro! ¿Cuatro? ¡Se peló el alazán! ¿Pero no estaba arriba? ¿Cómo? ¡Tres, cuatro! Saben que van a ganar. Los pesqueros de potrillo se lo vendieron por mano. Venía flaco y mañoso, no valía ni un centavo. Pero Bachicho a su modo fue arreglando este caballo. Con mucho nervio su dueño y el cuate su compañero se lo llevaron al taste y ahí le ganó al cebollero. Se apunta a su primer triunfo, ahí se le vio lo ligero. En esa cuadra el lucero no dejó ningún sentido. Le ganó a su lindo encanto y al patito consentido. Y al escándalo y paqueado los mandó sin hacer ruido. Piensa sabia el cebollero, la Teresa, el Capulín y el ángel de los encinas nunca jamás vio su crin. Y al macho y al intocable muchos los hizo sufrir. Las cuadras lo reconocen, que corre como ninguno.